Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy es un día muy especial ya que estamos empezando con el primer episodio de mi videoblog oficial diario. Así que todos los videoblogs antes de este no los contemos como videoblogs porque decía vlog episodio 1 o vlog 1, pero en realidad hoy es donde empiezan todos los videos diarios. Si ven mi ojo un poco rojo es porque me ha salido una carnosidad en el ojo, mírenla. Que me ha salido por bucear, en realidad, por bucear en el agua y mirar directamente al sol, así que hay que cuidarse mucho del sol. Estoy entusiasmado, a la vez cansado porque tengo que estar, bueno, siempre he filmado todo. Toda mi vida la he filmado, creo. Si me sigues en Instagram te darás cuenta que todo el día estoy filmando y me encanta filmar. Soy de esas personas que filman todo. Muchos dirán, pero ¿por qué no vives? También vivo mis experiencias, obviamente, pero me encanta filmar absolutamente todo lo que hago. Este episodio es un poco raro porque estamos empezando aquí. Me he mudado a un espacio increíble. Quiero agradecerle a Yandrick, uno de mis mejores amigos, por darme el espacio y empezamos. Estoy en medio, en el corazón de la ciudad, así que todo lo que se viene en todos los episodios de estos días son cosas solo increíbles. En todas mis giras por todo el mundo junto a Adamo tuve la oportunidad de conocer muchos youtubers de todo el mundo, gente increíble, artistas. Ellos tienen un mensaje para todos los peruanos, lo voy a poner y luego voy a dejar el link de descripción para que si eres peruano o si vives en el extranjero, o si eres peruano y vives en el extranjero, o si eres extranjero y vives en el Perú, o si eres extranjero y vives en el extranjero, puedas donar a través de un link confiable, donde sepas que tu dinero se va a ir 100% a ayudar. Quiero aprovechar y mandarle un fuerte abrazo a toda la gente que me escribe de Piura, de todo el norte en general. Los quiero mucho, estoy con ustedes y espero que este link de descripción ayude a que más gente pueda seguir donando. Entonces, empezamos con los videos de toda la gente que me escribió literalmente por WhatsApp y decidió mandar ese mensaje de mucho amor. Ahí les va. Mis hermanos del Perú, nosotros también tenemos que apoyar. Se viene la parte más difícil, que es reconstruir las zonas más afectadas. Únete a esta campaña y use el hashtag Perú te necesita. Hola, soy Jimena Moral y quería decirles que no importa la nacionalidad que tengas, no importa en qué parte del mundo estés, si todos nos unimos por esta causa, de verdad que podemos marcar la diferencia. Hay personas que lo han perdido todo y hoy es momento de estar más juntos que nunca. Así que los invito a ayudar, a colaborar con el país. Fuerza Perú, que salimos de esta. Hola gente, ¿cómo están? Somos Julián y Oriana. Y bueno, este video es para mandar un saludo enorme y muchas fuerzas a la gente de Perú que están pasando en un momento complicado. Esperamos que puedan salir de esto rápido, de la mejor manera, y queríamos decirles que desde cualquier parte del mundo en el que estén, que podamos unirnos y ayudar a Perú a que salga de esta situación rápidamente y con muy poca gente perjudicada. Así que yo fui a Perú y nada, les quiero felicitar por su país, me encantó, está creciendo muchísimo, así que estoy re contento por eso también y ojalá que puedan salir de esta situación rápido. Y amo su comida y su cultura. Bueno, les mandamos mucha fuerza y nada, los invitamos a todos a que juntos... A que donen y a que colaboren, que averigüen en internet maneras de ayudar. Sí. Un besito. Hola a todos, soy Trinidad Lanoa y quiero enviar un mensaje a toda la gente de Perú que está sufriendo debido a las inundaciones. La idea es reunir ayudas de todos los países para enviársela a quienes hoy más lo necesitan. Estén atentos a los mensajes que estaremos subiendo, donde podrán saber más información de cómo ayudar a la gente que está sufriendo en este minuto. ¡Fuerza Perú! Hola a todos, soy Valentín Benet y quiero mandar este mensaje de esperanza a toda la gente de Perú que está pasando por momentos muy difíciles debido a las inundaciones. Creo y es deber de todos nosotros poder colaborar y ayudar para que este gran país esté de pie cuanto antes. Te pedimos que estés atento a las publicaciones que haremos para así dar a conocer las formas de ayudar.
Un abrazo y muchísima fuerza a toda la gente de Perú. Perú, les habla Víctor Rojas. Les quiero dar unas palabras diciéndole que los extraño y los amo mucho y todo lo que está pasando es horrible. El corazón lo tengo roto. Mi país está muy mal ahorita y les quiero decir que estoy pensando en ustedes. Si es bastante o poquito, algo me gustaría decirles y ayudar, aunque sea con una sonrisa, ¿verdad? Y los adoro y los amo y los extraño mucho y me duele el corazón por todo lo que está pasando y por todo lo que están pasando. Piensen en mí, sean fuertes, ustedes pueden y salgan adelante. Y todos peruanos, todo latino, todo americano, toda gente de todo el mundo, Nueva York, en California, donde sean, por favor, ayuden a Perú, que nos necesitan. Y adelante, adelante, Perú. Los amo. Hola, mi gente de Perú. Sabemos que están pasando por un momento muy difícil, pero quiero que sepan que no están solos. El mundo entero está con ustedes. Y a toda la gente que está viendo este video, los invitamos a sumarse a la ayuda. Por favor, compartan este video usando el hashtag Perú te necesita. Un beso. Ayer ganó Perú. Ganó Perú. Creo que dentro de toda la coyuntura, de las cosas malas que está pasando el Perú, porque la corriente del Niño nos está azotando y azotando y cada vez es más fuerte. Cuando pensamos que ya va a pasar, se cae un puente. Cuando pensamos que ya va a pasar, Piura se inunda. O sea, no estamos pasando por un buen momento, así que gracias Perú, Negro Carrillo, que eres mi pata, te quiero, jugaste un partidazo. A todos los jugadores de la selección, gracias, dejaron todo en la cancha y no le ganamos a cualquier equipo, le ganamos a Uruguay, así que arriba Perú, a darle con todo. No sé qué tal sea el micro de esta cámara, de hecho creo que está un poco malogrado, espero que este video se escuche bien, igual les prometo en el futuro tener un mejor audio. Me estoy trayendo un micro bien paja para que en el futuro los videos se escuchen perfectos. Otra cosa, estoy usando esta cámara, es el Osmo de DJI. Es una cámara estabilizadora, como pueden ver. Si le doy doble clic, estabiliza ahí, la puedo mover y todo. Me llamó mucho la atención la primera vez, porque puedo estar acá y a la vez, si hago triple clic, 1, 2, 3, es un selfie cam. Entonces, imagínate que estás en Machu Picchu y dices, bienvenidos a Machu Picchu. Haces doble clic y pff, te muestra, ¿no? Entonces, me pareció increíble, pero estas cámaras tienen un problema muy grande y por eso ya no la puedo volver a usar. Se llama la pantalla negra. Normalmente está conectada al celular. Linda mi pantalla, se cayó mi celular en la moto, pero qué importa. Está conectada a esto y por alguna razón, la aplicación me pone la pantalla negra y ya no hay vuelta atrás. Es un problema del hardware. Está mal instalado. Estos productos han sido mal fabricados. Así que no se las recomiendo. Ahorita, la cámara que están viendo acá es una GoPro 5 Black. Es increíble. Y también tiene un estabilizador que hace la misma función que el Osmo y mejor aún. Ya lo van a ver. Por ejemplo, en esta toma de una foto que me fui a sacar al edificio más alto de Miraflores, chéquenlo. Anda y dale like a la foto y sí, les recomiendo mucho la GoPro. De hecho, les recomiendo tener dos cámaras. Una GoPro como una action cam que te permita hacer timelapse, que te permita llevártela a todos lados, colocarla donde sea. De hecho, ahorita eso está en un trípode que lo puedes literalmente poner en el carro, poner en todos lados. Y como ven, la calidad de la imagen es increíble. Entonces, les recomiendo tener esta cámara y podrían tener una segunda cámara como para este tipo de videos, ¿no? Hacerlos con una
no sé, una Canon PowerShot o una Sony Alpha, las dos son buenísimas. De hecho, en otro video voy a probar las dos y les voy a decir cuál es mi recomendación final. Así que nada, gente, si les gustó este video, hoy empezamos. Este ha sido un video un poco dentro de la zona. Quiero que vean bien el espacio porque se va a ir transformando en el transcurso del tiempo. Y Tengo un dron DR1 solo que está... Este dron se destruyó en mil pedazos, como lo ven, y lo quiero hacer una lámpara. Lo quiero hacer una lámpara que venga por acá y que la pueda jalar y se vaya alumbrando todo esto. Así que si eres ingeniero, diseñador o lo que sea, y me puedes ayudar a hacer este proyecto, bravazo, te ofrezco salir en mi video. Y si eres artista urbano o haces arte, quiero llenar toda esa pared de arte. Así que mándame un DM por Instagram y coordinamos, y les agradecería mucho llenar esto de arte de ustedes. Así que, Johnny, ven. Uy, ven, ven, ven. Así que si les gustó este video, no te vayas. Ven, Johnny, ven. Ven acá. Ven acá, cosita. Bueno, se fue el gato. Así que si les gustó este video, por favor, denle like, comenten qué tipo de cosas quieren ver en mis videoblogs diarios y compartan este video para que llegue a más gente. No se olviden de etiquetar cuando lo compartan en sus redes sociales a la gente que vive en el exterior y que puede seguir ayudando. Suscríbanse también a mi canal. Acá abajito hay un botón que dice suscribirse. Me ayudarías mucho y nos vemos mañana en un nuevo episodio de mis videoblogs diarios.